Alcaldesa, además yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de casualidades de la vida. Aquí dentro de nuestro equipo de trabajo nosotros también tenemos un personaje, ¿no? Entonces ella... Sabía que esto ¡Hola! Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo está, alcaldesa? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Súper esa camiseta? ¿Sí? Este es el color distintivo de él, el morado. Eso me parece. Rodeado, dale, dale. Buenos días. ¡Ay! Oyentes de Tropical. ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Señoras y señores, el mano a mano que mucha gente esperaba. La alcaldesa de Tropicana versus la alcaldesa de Bogotá. Usted es una impostora. No, es que primero hay que decir que solamente hay una alcaldesa, mi hermano. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Solamente hay una. ¿Cuál? Es la que señora, está hablando. Señora alcaldesa, buenos días. Entonces, semejante sí. Chicharrón en el que estoy. Puede servir para una semana. Hágale por 3 minutos al menos. Estimada periodista, buenos días. Primera pregunta. Empiezo con las preguntas que yo se las respondo de una, mi hermano. Ok. A mí no me gusta que empiecen ustedes que hay que notas de una. No. ¿No? Primero que todo, estoy ocupada. Pero siempre está ocupada. Yo la entiendo. Sí, no, sí. Yo no me hice alcaldesa para tener que decirle a la gente, cierre su negocio, cierre la casa, no vaya a Monserrate. No, mi hermano, todos estamos cansados. Dios. Para ello me inventé una nueva estrategia. Sí, una nueva estrategia. Alcaldesa, ¿usted tiene una varita mágica o eso es puro cuento de la de Tropicana? Tengo capa. ¡Oh! Todavía no tengo varita, pero... La historia ya tengo de esa capa. Ya tengo capa del principito. ¿Qué, cuál es la historia de esa capa? Pregunta Ronald. Ahí. Me pusieron disque Claudia Potter y yo casi pongo un tweet diciendo, hombre, oiga, hágame el favor y respete el principito, carajo. La capa es del principito. Es que ese es el tema. Tú preguntando Ronald Mallorca por la capa de Harry Potter, estás demostrando tu profunda ignorancia. Ay, perdón. Uy. Escúchame lo que tengo que decir. O sea, señora. Si me llaman aquí a mi oficina que estoy ocupado. Ayúdenos, juicio. Ayúdenos, alcaldesa, por trabaje favor. Trabaje juicioso, amigo. Bueno, trabaje está bien. Está bien. Estamos haciendo. Vamos a poner como secretaria de seguridad. ¿A quién? Amparo Grisales. ¿Amparo Grisales? ¿Cómo? ¿Qué? Amparo Grisales, claro. Porque los ladrones puede que alcancen a robar, pero su cantaleta se la lleva, mi hermano. Me gustaría seguir escuchando preguntas de los oyentes. Se llama diversificación de métodos de seguridad. Sí, total. Sí, muy sí, bien, sí. Señor alcaldesa. Que mirar soluciones. Envíemelo al Twitter, por favor. Con mucho gusto. @ Claudia López L. Muy bien, señor alcaldesa. Alcaldesa de Tropicana, ¿no la dejaron disfrutar de sus vacaciones a principio de año? ¿Por qué no subió fotos en la playa? Hermano, yo, mira, tengo que decirlo que no lo vuelvo a hacer. ¿No? ¿Sí? Perdón, no lo vuelvo a hacer. Dios. Sí, no vuelvo a subir fotos porque es que los periodistas son mucho. A ver, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, está en Tropicana a esta hora de la mañana. ¿Quién está por ahí? Exalcalde, buenos días. Ay, le cayó la. ¿Usted por qué no pierde oportunidad para hablar de la? Usted ya pasó por su alcaldía. Sí, ya, no, senador. Discúlpame, Jota, si tú me invitaste a tu programa, déjame hablar. No, sí. Pero nadie lo invitó. Sí, Pedro te invitó. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Claudia. Sí, sí. A ver. Doctora Claudia, ¿cómo va el metro? Porque el metro que está ahorita, dicen por ahí que es como Peñalosa, ¿no? ¿Cómo? Elevado y sin estudios. ¡Ay, a ver, señor! No, así no se puede. El metro va bien, el metro está generando empleo, el metro es la obra que más nos ilusiona, es que 60 años esperándolo. Y aquí el amigo quería que no lo hiciéramos. ¡No, mierda! ¡No! ¡Salvados por la campana! Está llamando a esta hora el vigilante de Tropicana. ¡Buenos días, Angulo! Buenos días, Jota, ¿cómo está, oyentes de Tropicana? Y cuidadito, que usted es muy imprudente. Acabé de sintonizar aquí Tropicana, hermano, y me gustaría que ustedes algún día tuvieran ahí a esa señora Claudia para yo cantarle sus verdades. Es que está aquí. Aquí está. Hágale, Angulo. Ah, mi doctora, ¿cómo está, mi doctora? Ay, el tono. Bien, bien, mi doctora, no, yo apreciándola y admirándola mucho desde siempre. Alcaldesa, digamos, porque muchos oyentes nos dicen, uno no sabemos si la alcaldesa sí tiene el radar de lo que nos está pasando a nosotros todos los días a las 5 de la mañana. Sí, lo tengo, pero además lo tengo, mi hermano, no solamente porque las redes sociales son públicas, yo las monitoreo directamente, además los informes de la policía, de la fiscalía, sino porque yo no soy una alcaldesa de escritorio. Yo me entero. Yo superviso todas las redes sociales. No diga. Y si no me entero, no es sino meterme al Twitter de Miguel Turbay, y así lo que no pasa es que... ¡Ay, sí! ¡Qué firimí!
Vamos avanzando en presencialidad, ya más o menos un tercio de los colegios públicos están en presencialidad. Alcaldesa de Bogotá, muy buenos días. Uno de sus periodistas favoritos. Un periodista. ¿Cuándo? Porque el periodista soy yo. Doctora Claudia, nosotros sabemos que se han invertido más de 600 mil millones de pesos para... Se generan más de 100 mil empresas. Claro. Sí, se van a impulsar más de 3. Y la reactivación va de la mano con la vacunación. Y aquí viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta puntual? ¿Y por qué? Alcaldesa, ¿será que me puede volver a regañar que es que eso me subió los seguidores? Alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos. Sabemos gracias, que tenemos gracias a ti, Jota, gracias a ti. No, venga, yo tengo una duda. Al original. Vea, yo aprovechando que tengo aquí a la alcaldesa de Bogotá, usted de verdad dice, yo no tengo una varita mágica o esos son inventos de la alcaldesa de acá. De pronto di papaya y algún día dije eso. Lo que pasa es que una vez me preguntaron que por qué no estaba el metro y yo les dije, es que yo no tengo una varita mágica para decir, hágase el metro, póngase el metro, póngase el metro. De pronto sí, mi hermano. Yo hablo así de una manera bien desabrochada, bien corriente, y eso obviamente da papaya y a veces me cogen esas cosas. ¿Qué va a invitar, señor alcalde, de desayuno? Sí, sí, muy contento, mi hermano. No, aquí me quedé esperando que me dieran aunque sea agua, hermano. No es por echarle tierra, doctora Claudia, pero yo cuando fui les gasté huevito perico. Cuidémonos en Semana Santa para poder seguir trabajando y estudiando. Y hay que decir, mi hermano, que mire, el índice de Bogotá, el índice de obesidad en Bogotá, es un tema que es fundamental. Ya, por eso, señora, los retenes de tránsito. ¿Por qué? ¿Cómo así? No entiendo. Sí, para que cuando le quiten su moto o su carro se vaya caminando y pueda hacer cardio. Muchas gracias, un fuerte abrazo en la alcaldesa de Bogotá. Claudia López en Tropicana 102.9. Chao, hermano. Muchas gracias. Está buenísima esa alcaldesa.